Bien, buenas tardes. Va a dar comienzo el acto de graduación de los grados en Administración y Dirección de Empresas y Finanzas y Contabilidad. Por favor, todos de pie. Buenas tardes a todos y a todas. Damos comienzo a la ceremonia de graduación de los grados en Administración y Dirección de Empresas y del grado en Finanzas y Contabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. En primer lugar, tienen la palabra doña Lucía Luna Redondo y don José Pablo López Mora, en representación de los alumnos y alumnas del grado en Administración y Dirección de Empresas. Con la venia, excelentísimo señor delegado del rector para el desarrollo estratégico, señor decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, señor decano del Colegio de Economistas de Cádiz, resto de miembros de la mesa, estimados miembros del equipo de canal, Natalia García Carbonell, madrina de nuestra promoción 2017-2021, profesores, autoridades, familiares y amigos virtualmente, y sobre todo, queridas compañeras y queridos compañeros del grado NADE y mención en negocios internacionales que en el día de hoy, 2 de julio de 2021, nos graduamos. Está científicamente comprobado que el ser humano no está diseñado para mantener el 100% de su atención por más de 10 minutos, así que lo tendremos en cuenta y si tardamos más, le echaremos la culpa a los nervios. Muchos de los aquí hoy presentes entramos hace 4 años, o un poco más, aún siendo menores de edad por la puerta principal del aún conocido como Hospital de Mora. Y dentro de una hora saldremos por esa puerta como graduados en Administración y Dirección de Empresas. Durante todos estos años hemos acumulado muchas experiencias, momentos, recuerdos, en cada bandito del patio de la facultad, en sus clases, en alguna de sus aulas, en los pasillos, en la cafetería o incluso en la propia caleta. Y espero y deseo de corazón que todos ellos nos acompañen para siempre. Cada uno de nosotros ha dejado su propia marca, ya sea por una presentación en una clase, por una respuesta, por una nota que sacó en una asignatura o, lo más importante, la huella que nos hemos dejado los unos a los otros, simplemente por el hecho de habernos conocido, haciendo que no las olvidemos nunca y que siempre las llevemos con nosotros. Ahora llega el momento de despedir la etapa universitaria, pero no por ello el momento de despedirnos de la mítica frase de «el que vale, vale, y el que no, pade». ¿Cuántas veces las habéis escuchado? Porque yo, personalmente, muchas veces. Permitidme que mencione la pandemia que seguimos viviendo,
porque me gustaría dedicar este discurso a todos los sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero en especial a mi madre y a todos vuestros familiares que directa o indirectamente han estado ahí en primera fila día tras día velando por todos nosotros, por nuestra salud, para que hoy podamos estar todos juntos aquí reunidos. El paso por la facultad, en términos generales, ha supuesto para todos y cada uno de nosotros la vivencia de infinidad de situaciones, en las cuales, a modo de hacer balance, constituyen una experiencia extraordinariamente positiva, de la que con mucho gusto podemos afirmar que estamos muy orgullosos. El esfuerzo, la constancia, la dedicación y la resiliencia en estos momentos que corren los han hecho más fuertes que nunca, capaces de afrontar situaciones de la mejor forma posible y convertirnos en personas resolutorias en situaciones complejas. Sí, señor, así somos los graduados en ADES. Grandes personas y grandes profesionales. Permitidme también mencionar a mis compañeros de la mención que comenzamos en segundo haciendo I6 con nuestra querida Macarena López y hemos acabado estudiando Business Family con Daniel Lorenzo y Arturo García, siendo un poco menos de los que empezamos, pero así somos, la resistencia. A nuestros profesores de contabilidad, en especial al aquí presente Pedro Araujo, tanto contabilidad financiera como de costes, por hacernos entender el funcionamiento de cada partida contable, por soportar nuestras actitudes hacia la contabilidad creativa, compensando cuentas de manera ficticia y por hacernos entender que no es lo mismo un resultado contable que un resultado fiscal. A nuestro querido Rafael López, por ser el vicedecano de Empleo y de Prácticas, por tratar a los alumnos como si hijos suyos fuésemos, por contestarnos a los correos a los 30 segundos, por preocuparse de que no tengamos la mínima duda de todos los procedimientos en las materias mencionadas. Muchas gracias, Rafael, porque tu profesionalidad y razón de ser han impactado positivamente en todos y cada uno de nosotros. De otro modo, también nos consideramos, en línea con las argumentaciones del magnífico profesor Carlos Tellez, economista de reconocido prestigio. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Carlos, sabemos que estás pasando por unos momentos complicados. Te demandamos todas nuestras fuerzas. Te deseamos una pronta recuperación. Cabe mención destacar las facilidades, y no permanente, como marcan los argumentos de política económica, que nos ha presentado la universidad para establecer sinergias positivas entre todos los miembros y así conseguir que la suma de los resultados de manera conjunta sea superior a la suma de esfuerzos de manera individualizada. En línea con los argumentos de Jesús Barrena, Pedro Romero y Macarena López, en su artículo sobre los stakeholders, la universidad nos ha considerado stakeholders primarios en todo momento, atendiendo a todas nuestras necesidades y deseos de la mejor forma posible. Es así que se ha conseguido que estemos todos graduados y muy orgullosos de nosotros mismos. Señoras, señores, ya paro. Prometo no volver a incluir ningún término de naturaleza académica. Como bien afirma nuestra compañera Lucía, nos consideramos personas agradecidas con todos aquellos que han estado al pie del cañón en todos momentos y, a su vez, a todos nosotros y a todos los profesionales que forman parte del equipo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, que de manera precoz hemos tenido que cambiar todas nuestras rutinas académicas y adaptarnos a las circunstancias de la mejor forma posible. ¡Hurra por todos nosotros! Señores, somos grandes. Por otro lado, y con mucha pena en el alma de cada uno de nosotros, todavía no nos hacemos a la idea de que nuestros caminos se separan teóricamente en este momento, aunque es cierto que ese vínculo que hemos creado se queda latente, como esas necesidades existentes en la investigación comercial. Sí, Cristina Márquez, no podíamos realizar este discurso sin incluirte. Has impactado de manera muy positiva en todos los que estamos aquí presentes. Del mismo modo, tenemos la obligación de mencionar a la profesora que, siendo desde un primer punto de partida una de las que más años lleva como docente, se le reconoce un gran espíritu y una vitalidad que a muchos de nosotros nos gustaría poseer. Pues sí, así es nuestra querida María del Carmen Cócer Navarro, una gran profesional capaz de motivar y apoyar en todo momento a cada uno de nosotros. En este caso no hemos mencionado ninguna frase que haga referencia a su asignatura, pero si queréis, ¿a qué hace hincapié la modernización del sistema productivo? Bueno, seguimos mejor.
En línea con los argumentos expuestos anteriormente, dar las gracias al excelentísimo David Amable por conseguir apasionar a muchos de nosotros por el derecho civil y mercantil, por los estudios de casos sobre el continente y el contenido, por hacernos entender que los estatutos son la norma institucional básica de cada comunidad autónoma y, en definitiva, por formarnos debidamente. A nuestra querida profesora Francisca Patrón, pero no, mejor Paqui, como ella reitera en numerosas ocasiones que la llamemos. Esa capacidad, ese saber hacer, esas relaciones sociales, esa conciliación entre la vida laboral y personal, la empresa privada, la universidad. Vemos que eres una gran profesional y, por supuesto, destacamos tu archiconocida fama en distintos programas de televisión. A todos los tutores de práctica y trabajo fin de grado, por el apoyo y asesoramiento que nos han brindado en todo momento, dándonos la oportunidad de ser investigadores natos en diversas ramas de conocimiento. Sin vosotros, compañeros, padres, familias, hermanos, todo esto no hubiera sido posible. Ahora, finalmente, toca la fase más difícil, la etapa en la que cada uno se centra en el ámbito que más se ajusta a sus pretensiones. Pero qué alegría de que seamos personas con grandes motivaciones e inquietudes, consiguiendo que, estemos donde estemos, señores, destaquemos como antiguos alumnos de la UCA, debidamente formados y con los conocimientos y habilidades suficientes como para afrontar las cosas de la mejor manera posible. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien, pues a continuación tiene la palabra la profesora doña Natalia García Carbonell, madrina de la promoción 2017-2021 del grado en Administración y Dirección de Empresa. Buenos días a todos los presentes y, en especial, buenos días a todos mis estudiantes, porque son los protagonistas de este día. Muchísimas gracias por permitirme hoy estar aquí con vosotros y compartir este ratito en un día que sé, que sabemos que es muy importante para todos vosotros. En mi caso, voy a ser muy breve, haciendo alusión a lo que comentaban mis estudiantes sobre la atención que puede mantener un ser humano mientras que le explican cosas. Yo voy a tardar muchísimo menos que ellos, porque en realidad pocas palabras me hacen falta para contar lo que estos estudiantes han hecho este año en mi clase. Además, tengo otro motivo para tardar muy poco, y es que es imposible mejorar los discursos de mi compañero, el profesor García Correa. Lleva 15 años dando discursos en los actos de graduación y el tío es que es un crack. Entonces, bueno, yo tardo poco y él viene y da el resto, así que perfecto para mí también. Sinceramente pienso, como os decía, que en este año, dadas las circunstancias que hemos vivido, para mí sobran las palabras. Creo que ya se ha hablado bastante. Para mí es importantísimo considerar los hechos. Hechos y acciones que yo he visto en mis clases y que definen muy bien a todos los que están aquí hoy sentados con esas bandas de color naranja. Ver mis clases llenas en cualquiera de la modalidad en la que hemos estado, ya fuera en presencial o virtual, para mí ha sido un orgullo. Ver a mis estudiantes con ganas de aprender y con ganas de participar también lo ha sido, y creo que eso dice mucho más que lo que yo pueda contar hoy aquí. Verlos además luchando y buscando alternativas de solución para que todos mis estudiantes en mi clase puedan seguir lo que estamos diciendo, para que todos mis estudiantes estén integrados y puedan entender la materia que se está dando, eso también lo he visto, cómo los compañeros han ayudado a otros para estar en clase tratando de seguir la materia. También los he visto con una amplísima capacidad de adaptación a todos los cambios que se han ido dando sucesivamente. Han tenido una paciencia infinita con todo lo que ha sucedido. También los he visto enfadados, casi pataleando en clase, ya fuera, como os decía, virtual o presencial. Se les veía enfadados, se les veía frustrados, pero lo han superado y han avanzado, y para mí eso no tiene precio. Estos son algunos de los ejemplos de las actitudes de mis estudiantes durante este año, y por eso poco más puedo yo añadir aquí hoy que no hayáis demostrado vosotros durante todo este curso.
Probablemente mucho de lo que cuento aquí lo veis aplicable a otro discurso de graduación, pero sí os digo una cosa, valorad lo que habéis hecho este año, valoradlo de verdad, porque habéis sido muy valientes. Familiares y amigos, podéis estar más que orgullosos, y vosotros también, ¿vale? Pero de verdad, no es un clásico básico de los discursos de graduación, es que hay que estarlo. Y a todos vosotros, mis estudiantes, yo os deseo lo mejor, os felicito por el día de hoy y os doy las gracias. Muchas gracias, Natalia. A continuación tiene la palabra doña Miriam del Mar Gómez Oliveira y don Daniel Bermúdez Gallardo en representación de los alumnos y alumnas del grado en Finanzas y Contabilidad. Muchas gracias. Señor Delegado Rector para el Desarrollo Estratégico, señor Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, señor Decano del Colegio de Economistas de Cádiz, resto de miembros de la Mesa, estimados miembros del equipo de Canal, profesor padrino de la promoción, profesores, autoridades, familiares, amigos y, sobre todo, queridos compañeros y queridas compañeras de los grados en FICO y ADE que nos graduamos hoy. Buenas tardes a todos. Parece mentira que nos encontremos en un día tan especial, siendo el 2 de julio de 2021, el día en que por fin nos graduamos. Creo que hoy debemos sentirnos afortunados por estar aquí, celebrando este acto, pese a la ausencia de nuestros familiares. No sé si estaréis pensando lo mismo que yo, pero parece que fue ayer cuando pusimos comienzo a nuestra aventura como universitarios, entregando los documentos necesarios para la matrícula, la presentación del primer día de clase con nuestro profesor Javier Toledano, que nos hizo levantarnos uno a uno, pronunciar nuestro nombre, decir de dónde somos, por qué habíamos elegido esta carrera y dónde teníamos pensado llegar. Cuando nos hizo esa serie de preguntas, muchos tenían claro cuál era su camino, o no, porque en el grado, cada año que pasaba, se abrían nuevas ramas y empezábamos a conocer materias que no sabíamos que existían o que nos fueran a apasionar tanto. Una de las cosas más bonitas que tiene esta carrera es eso, entrar pensando que acabarás siendo el típico contable de una oficina o un bancario y no piensas que puedes llegar a ser un asesor tributario, asesor financiero, director financiero, broker, controller, auditor. Hemos de decir que el camino ha sido duro. Nos han sucedido múltiples cosas, tanto buenas como malas. Recuerdo las charlas en los pasillos antes de entrar a clase, esos agobios de tener tantos trabajos, los nervios de realizar los exámenes. ¿Qué de horas hemos pasado en esas salas de estudios de la biblioteca realizando trabajos, supuestos, estudiando? Y cuando nos petaban la cabeza, empezábamos rondas de chistes y decíamos miles de tonterías. Contábamos nuestros objetivos y nuestros problemas. Para colmo, no solo ha bastado con la dificultad que supone el propio grado en sí, sino que además nos hemos tenido que enfrentar a una situación muy especial que nos afectaba a todos directamente. Aún recuerdo cómo de una semana para otra todo cambió, decretándose el estado de alarma. Al principio, solo pensábamos que este confinamiento duraría un par de semanas y con ilusión de que pasara y poder volver a clase y seguir con la antigua normalidad. Pero pasaban las semanas y parecía que no tenía fin. El mundo se había paralizado y nos vimos obligados a buscar diferentes alternativas para poder continuar con nuestra formación. Fue tras esta última escapada con la delegación en la que fuimos a la Universidad Carlos III de Madrid al IV Congreso Nacional de Economía y Empresa. Tuvimos la oportunidad de visitar el Congreso de los Diputados. Fue volver de ese viaje y el COVID-19 a la semana dio ese giro dramático en el que, de estar en la propia universidad, pasamos con un grandísimo esfuerzo a recibir docencia telemática. Digo grandísimo esfuerzo porque del pasillo, la clase, la cafetería y la biblioteca se pasó cada uno en su habitación realizando videollamadas, recibiendo clases online. En muy poco tiempo, nuestros profesores y nosotros nos tuvimos que poner rápidamente las pilas para hacer que nuestra carrera siguiera hacia adelante, a través de teledocencia. Primero, mediante unas plataformas que al principio exigía la universidad que usáramos, en las que los servidores no funcionaban correctamente. Menos mal que teníamos a más de un profesor que aportaba su granito de arena,
buscando alternativas con las que poder impartir docencia, si es que existieran barreras de comunicación y para que pudiéramos recibir las clases de la mejor manera posible. Eso sí, podemos afirmar que este virus nos ha hecho especiales, puesto que nuestra promoción ha pasado por continuos cambios. Hemos recibido tanto docencia como teledocencia, realizando trabajos, exámenes, presentaciones, tanto presenciales como online. Teníamos miedo y nos encontrábamos más estresados por la incertidumbre que nos rodeaba, porque no podíamos planificar prácticamente nada. Todo se encontraba siempre en el aire sin saber qué iba a ocurrir. Sabíamos que la evaluación, los exámenes, presentaciones de trabajo estaban ahí, pero no se sabía ni cuándo ni cómo se iban a llevar a cabo. Pero todo esto, junto con nuestro esfuerzo, ha hecho que sepamos adaptarnos mejor a las adversidades, que valoremos la suerte que tenemos de poder estudiar y cumplir nuestros sueños, que confiemos en nosotros mismos y seamos conscientes de que somos capaces, con esfuerzo y constancia, de poder conseguir lo que nos propongamos, sean cuales sean las barreras y obstáculos que se nos crucen en el camino. En primer lugar, quería agradecer que pueda estar hoy aquí dando estas palabras. Y hoy, por fin, nos graduamos. Y me gustaría que recordemos todos los buenos momentos que hemos pasado. Además, podríamos decir que es un día para agradecer a ellos, a los profesores. No me gustaría nombrar, pero la verdad es que todos han hecho una gran labor y un gran esfuerzo para que hoy estemos aquí. Y por eso estoy totalmente agradecido y me hace ilusión que algunos estén aquí presentes y otros que estén en casa nos puedan ver. ¿Por qué quiero agradecer todo esto? Porque con el confinamiento han demostrado que les apasiona su trabajo en la enseñanza y por ello deberíamos estar muy agradecidos, porque nos han dado más facilidades que problemas durante el estado de alarma y nos han apoyado en todo momento. Agradecer también a la dirección de la facultad por el trato y apoyo que hemos recibido por su parte y, por supuesto, también a la delegación de estudiantes. No lo voy a dejar fuera, pues gracias a ellos, junto con el decano, aunque nuestros familiares estén en casa, han dado el paso a que este acto se realice y podamos graduarnos. Podemos decir que hemos tenido suerte en comparación con los del año pasado, porque no han podido realizar este acto. Por otra parte, no podemos olvidar a las personas más importantes que nos han hecho crecer. Nuestros padres, que gracias a ellos estamos hoy aquí, con nuestro título en la mano o casi en la mano. Han estado en los momentos críticos de querer coger el portátil y tirarlo por los suelos, hasta el de dar saltos de alegría por aprobar una asignatura que nos ha costado un gran esfuerzo. Debemos reconocer que ellos han sido un pilar fundamental, dándonos consejos para afrontar problemas, querer relajarnos en todo cuando nos encontramos enfadados o tristes. Por último y no menos importante, nuestros compañeros, a los que tenemos que agradecer el apoyo mutuo para poder llegar aquí. Aunque con algunos tengamos más afinidad que con otros, hemos aprendido que todos tenemos algo positivo que aportar y es lo que ha hecho que crezcamos tanto personal como académicamente, porque el hecho de que seamos diferentes por nuestra forma de ser y pensar hace que enriquezca más nuestros valores, convirtiéndonos en hombres y mujeres que somos hoy. Es cierto que en nuestra clase la palabra compañerismo no ha sido su mayor fuerte, puesto que parecía que existían diferentes grupos de compañeros y que a veces incluso competíamos. Pero lo verdaderamente asombroso de nuestra clase, eso sí, era el que surgiera un problema y todos nos uniésemos para afrontarlo y le buscásemos una solución. También puedo decir que hemos conocido personas verdaderamente increíbles. Afirmar que no solo nos llevamos compañeros, sino amigos e incluso algunos parejas. También quería decir que acabamos de cumplir un objetivo importante en nuestra vida, terminar el grado. Pero esto no quiere decir que hayamos terminado de estudiar. Ahora nos toca lo verdaderamente duro. Algunos se preparan para un máster, otros para oposiciones y otros para incorporarse directamente al mundo laboral. Recordad siempre que el mundo es un mar lleno de tiburones y para no ser devorados debemos estar bien preparados. Pero al igual que se ha dicho al principio, que nos parecía impensable estar hoy aquí, hemos aprendido a afrontar las adversidades y con constancia y esfuerzo podremos lograr el objetivo para el que nos hemos estado preparando durante este tiempo. Nuestra incorporación al mercado laboral. Siento no haber podido continuar, pero es que, claro, el año pasado perdí a un familiar y se me ha venido y por eso.
Por último, quería agradecer a mi actual pareja, que es Miriam del Mar, que creo que ha sido para mis compañeros de FICO una grandísima delegada durante, se puede decir, sus 4 años de legislatura, vamos. Porque cuando hemos tenido algún problema o hemos tenido que felicitar a alguien, los alumnos han acudido a ella y ella directamente ha ido a buscar a la persona que sea la que sea oportuna para ese inconveniente o ese agradecimiento. Y creo que ella se merece un fuerte aplauso. Y por último, también agradecerte continuar este discurso, porque quiera o no quiera, y somos pareja y somos muy buenos trabajando juntos y también fuera del trabajo. Me gustaría acabar con una... ¡Uy, qué mal pensado! Me gustaría acabar con una frase de Emilio Duró, un empresario licenciado, no sé si lo conocéis, pero fue de un discurso que tuvo de motivación, que fue grabado sin que él lo supiera, y la frase, bueno, la frase, él dice así: solo os cansará aquello que no disfrutéis, solo os cansará aquello donde no le pongáis pasión, solo os cansará aquello donde hagáis algo que no os llena. Por eso, haced solo lo que os apasiona, no vendráis vuestra vida, no vale la pena. Muchísimas gracias a todos. Bien, seguidamente tiene la palabra el profesor don Ángel García Correa, padrino de la promoción 2017-2021 del grado en Finanzas y Contabilidad. Buenos días, señor delegado del rector, señor decano de la facultad, señor decano del Colegio de Economistas, equipo de canal, estimados profesores, alumnos y familiares, aunque estéis en virtual. En primer lugar, me gustaría agradeceros que me hayáis elegido como padrino. Es una satisfacción enorme que, incluso en las circunstancias más adversas que hemos vivido, hayáis pensado en mí como padrino de vuestra promoción. Ha sido un curso y medio complicado, aunque creo que la comunidad universitaria los hemos superado con nota. Creo que nos tenemos que sentir satisfechos por el deber cumplido. Además, la docencia ha tenido una gran ventaja, y es que me ha permitido estar, sin estar, en vuestras casas, en vuestras cocinas, en vuestros dormitorios, incluso en vuestros cuartos de baño. Un padre de una alumna, amigo mío, me dijo un día por la calle: Quillo, he comido todo el curso contigo. Y eso le pregunté. Es que mi hija ponía el portátil durante tus clases a las 3 de la tarde mientras comíamos. Qué bien explicas las necesidades de financiación del fondo de maniobra, tío. Otras veces seguro que os he acompañado mientras dormitabais plácidamente con vuestros elegantes pijamas de Snoopy, de Shin-Chan o de los Simpsons o los calentitos del primar. Vuestros portátiles os habrán permitido incluso seguir las clases desde el cuarto de baño. Todo el curso me ha preguntado si no estarías haciendo caquita mientras os explicaba el análisis sectorial o el modelo de Allman de predicción de la quiebra. También se han dado situaciones graciosas en las presentaciones virtuales de los trabajos. Esas chicas con la luz de alguna ventana de fondo que parecían apariciones marianas eran impagables. La Virgen se aparecía para explicarnos los riesgos financieros que tenía la empresa Aramark S.A. o Cementos Portland Valderriba. Bromas aparte, este periodo de tiempo ha sido tremendamente duro para muchos de nosotros. Se nos ha ido mucha gente. Un abrazo fuerte para los que han tenido alguna pérdida. Otros han enfermado o han perdido su trabajo. Para estos últimos, mucha esperanza porque todos los indicadores económicos están mejorando y seguro que todo volverá a su sitio y acabaréis recobrando o incluso mejorando vuestro empleo. Me gustaría aprovechar este foro para reconocer a algunos muy cercanos héroes y heroínas de la pandemia. Mi mujer, Lale, enfermera, trabajando al principio en quirófano con esos terribles EPIs,
con los que operaban, en algunos casos, niños asustados a los que trataban de confortar, y después en una residencia de ancianos, a los que les da mucho cuidado y más cariño. Mi hija Carlota, médica, que empezaba en plena pandemia su residencia de primer año en un hospital de Madrid y que estuvo en urgencia a la primera y dantesca ola. Nos llamó llorando varias veces por lo que estaba viviendo. Mi amigo Juan Quirós, gran fontanero y mejor persona, que fue capaz de entrar en una casa de una médica de infecciosos del hospital de Cádiz, con niños pequeños, que había contraído el COVID, que tenía una inundación en su casa y a donde otros fontaneros no querían ir. Después nos ponemos a aplaudir en la terraza, pero cuando nos necesitan la gente recula, le comenté, y él me contestó, ¿dónde hay que ir? Otro reconocimiento merece mi querida amiga Nieves Ortega, que trabaja limpiando en varias comunidades y que se reventaba todos los días las manos con la lejía para eliminar el virus. Y mi sobrino Goyo, que echaba todos los días más horas que un reloj tramitando ERTEs. Qué orgulloso estoy de todos ellos. Seguro que vosotros conocéis a otros pequeños grandes héroes anónimos. Reconocedles si no lo habéis hecho ya sus méritos. Todo esto viene también a colación porque os quiero transmitir una primera idea fundamental. Que a lo largo de vuestra vida seáis buenas personas. Todas esas personas que os decía antes son enormes porque la grandeza de las personas es aún más evidente en los momentos difíciles. Seguro que en vuestro entorno tenéis a muchos, vuestros abuelos, seguro, vuestros padres, hermanos, parejas, amigos. Sí, sí, me refiero a esos que han hecho la carrera a vuestro lado, hombro con hombro. Cuidarlos mucho porque merece la pena. Ellos son lo más importante de la vida. Además, son grandes referentes. Fijaros en aquellos que tienen un comportamiento íntegro. Seguro que ahora tenéis alguno en mente y seguidlos. Uno de los referentes más importantes de mi vida ha sido y es mi suegro, Ramón Barón, que se nos ha ido este mismo año, rodeado de sus seres queridos como no podía ser de otra forma. Hasta en su muerte nos dio lecciones de vida. Qué clases magistrales, eso sí que fueron clases magistrales, las que nos dio antes de irse. Un beso grande, Ramón. Otra sugerencia que os doy es que intentéis ser buenos profesionales. Hagáis lo que hagáis, ya seáis un alto cargo o un empleado modesto de una empresa. Hay que hacer las cosas bien, con honestidad, como Dios manda, diría mi suegro. Seguro que no somos perfectos, no todos podemos ser de matrícula de honor, como Vladi o Miriam, pero sí podemos estar a un nivel de notable sobresaliente. Por cierto, si pudiera calificar a los alumnos por la empatía que muestran, por su inteligencia emocional, le pondría matrícula de honor a Daniela Maya, que por cierto no lo he visto por aquí, que se ha hecho visible en todas las clases, haciéndome compañía virtual con sus cascos verdes, ya estuviera en el Camp Nou, en la condomina o en su cuarto. Su mejor día fue el que apareció con la camiseta del Cádiz. Él sabe que yo muero con el Cádiz y, como le dije aquel día, se me pusieron los vellos de punta y se me saltaron las lágrimas. Si tuviera que conformar un equipo, Daniel estaría sin duda en él. Probablemente yo no sea buen referente con mi carrera profesional, porque he cometido bastantes errores. Puede que haya sido porque no me han interesado gran cosa las recompensas extrínsecas, el dinero, la posición o el cargo académico, siendo mi motivación más importante mi propia satisfacción personal, y esta me la ha dado, sin duda, mi labor docente. El reconocimiento de mis alumnos siempre ha sido, para mí, mucho más importante que cualquier otra cuestión. Quizás por eso estoy ahora aquí, en esta tarima, disfrutando como un enano este momento. Puede que no sea el mejor referente, pero yo soy muy feliz con vosotros, mis alumnos, a los que ya os siento como si formarais parte de mi propia familia. Ojo, no os estoy diciendo que no seáis ambiciosos. Por supuesto que hay que trabajar duro para conseguir vuestras metas, pero recordar siempre el balance, esa es la palabrita en inglés que siempre hay que meter alguna, ¿vale? El balance, el equilibrio entre todas las partes que conformarán vuestra vida, la familia, el trabajo, los amigos, etcétera. No se puede ser bueno en todo. Buen docente, buen jugador de pádel, buen amante, buen padre, buen bailarín y campeón mundial de ganchillo. Vosotros tendréis que buscar vuestro propio equilibrio y tendréis que tomar vuestras propias decisiones vitales. Pero, por favor, nunca perdáis el rumbo. Seguid siempre la estela de la honradez y de la ética personal. Sin más, os deseo mucha suerte, que también hace falta una pizquita, y un fuerte abrazo a todos. Thank you.
Seguidamente se va a proceder a la entrega de diplomas e insignias de la Universidad de Cádiz a los alumnos y alumnas graduados en este acto. Tiene la palabra el secretario de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, el profesor don Alfonso Sanz Clavijo, que realizará el llamamiento. Muchas gracias, señor delegado del rector. Procedemos a llamar a los alumnos del grado en Administración y Dirección de Empresa. Estrella Alcoba Hormigo. Manuel Jesús Barrera López. Fátima Zara Bazaquir Bocari. Álvaro Cáceres Aránega. Rosana Caro Montero. Alberto Carrasco Jiménez. María del Carmen Castro García. Marta Chamorro Piñero. María Chico Gómez. Rafael Durán Aragón. Noaula El Arrat Antap. Ana Estudillo Parrado.
Cele del Carmen Fernández García. Sonia Fernández Gómez. Raquel Galindo Santiago. José Andrés García Escalante. Manuel Gasca Linares. María Teresa Gil Barrientos. Noelia Gil Martín. Alba María Gutiérrez García. Merian Osni. Pablo Lombardo Alonso. Vicente López Lago. José Pablo López Mora. Marina López Virués. Lucía Luna Redondo.
Arturo Mateos Leiva. Alejandro Merino Carpintero. Miguel Olmo Castro. Pedro Ordóñez González. Antonio Orihuela Lumpié. María de la Paz Ortiz Flor. Ana Pastor Muñoz. Rubén Peña Tizón. Álvaro Perdigones Gómez. Javier Pérez Gómez. Pedro Jesús Ponce Fernández. Juan Quijada Olavarría. Manuel Ramírez Mateos. Irene Reyes Gómez. Jesús Rodríguez García. Eva Rodríguez García.
Pablo Rodríguez Romero. Francisco Jesús Romero Fornel. José Rosales Garcés. Iván Ruiz Armario. Antonio Ruiz García. Cristina Sánchez Fernández. Nicolás Sánchez Romero. Beatriz Anguiao de Alba. Marco Jesús Segovia Moriano. Julia Serrano Soriano. Jesús Sierra Blanco. Ana Souto Rodríguez. Víctor Manuel Torres Diáñez. Araceli Trujillo Pacheco. Y Fernando Rafael Vallejo Solero. Procede al llamamiento de los alumnos del grado en Finanzas y Contabilidad. Daniel Bermúdez Gallardo.
Vladislav Bielov. Rocío Bueno Pérez. Ana Cabral Cabrera. Jesús Cadenas Ruiz. Francisco Camacho Martín. Miriam del Mar Gómez Oliveira. Iván Jesús González Chanivet. María Elena Hernández Ruiz. Laura Jurado López. María Victoria León Galán. Mónica López de Usablón. Coralitaisa Maroto Clavaín.
Margarita Martínez Chacón. María Medina Ruiz. José Manuel Muñoz Orihuela. Juan Carlos Osuna Ortiz. Natalia del Rocío Pareja Fernández. Moisés Pérez Bernal. Jennifer Reyes Gilaber. Ariadna Román Fernández. Alicia Rondán Rodríguez. María José Sánchez Cuellar. Javier Sánchez Foncubierta.
Noemí Travieso Rodríguez. Seguidamente tiene la palabra don Javier Cabeza de Vaca González, decano del Colegio de Economistas de Cádiz. Delegado del rector, decano de la facultad, secretario, Candela, coordinadores de los grados, profesores, padres, familiares y amigos que nos siguen en streaming, graduadas, graduados, buenas tardes. Te agradezco, Pedro, decano, que me permita participar en este acto y por la oportunidad que me da de dirigirme a los graduados, graduadas de esta promoción. Me siento muy honrado de formar parte de este acto de graduación. En nombre del Colegio de Economistas de Cádiz, nuestra más sincera felicitación que hago extensiva a padres, a familiares y amigos. Enhorabuena a los padrinos, a los profesores García, a Natalia y a mi querido amigo, compañero de la Junta de Gobierno, Ángel, que eres el padrino. A los representantes de los alumnos, a Lucía, a José Pablo, a Emilia y a Daniel, también felicidades. Cuando yo me licencié, no hubo acto de graduación, pero sí recuerdo que fui a Madrid a recoger el título, me entregaron el pergamino en un cono de cartón, y cuando salía del edificio me sentí cierta emoción, porque en ese papel recogía el esfuerzo de una etapa de mi vida en la que me había dedicado a estudiar, a formarme. Me pongo en vuestro lugar y siento que hoy es un día muy importante para vosotros y muy, muy emotivo. En relación con otros actos de graduación que he asistido en años anteriores, este año he hecho en falta otros verdaderos protagonistas, que son vuestros padres, que forman parte de vuestra educación y de vuestra formación, que estarán emocionados e ilusionados siguiendo el acto desde vuestras casas. Os propongo que para que se sientan cerca y presenten este acto, les demos un aplauso. Y a los profesores, mi agradecimiento. Mi agradecimiento, cuyo labor yo reconozco como esencial. Durante el confinamiento, y Ángel ha hecho referencia a profesiones también esenciales, pero en vosotros recae la responsabilidad de formar a los jóvenes que serán los actores importantes de la sociedad futura. Así que sois de verdad esenciales para nuestra sociedad. Y continúo con un tópico de todas las graduaciones, pero es que, por hecho de que sea un tópico, es que es lo que es. Termináis con este acto una etapa de vuestra vida. Quizá algunos no, quizá algunos seguiréis vinculados a la Universidad de Cádiz, cursando los excelentes máster que os ofrecen, pero otros pasaréis al ámbito profesional. Y si me permitís un par de consejos para esa nueva etapa, os diría
que las cualidades que se necesitan para tener éxito en la etapa profesional son las mismas que habéis puesto encima de la mesa para terminar vuestro grado: voluntad, constancia, curiosidad por aprender, pasión en el trabajo que hacéis, es lo que actitud con C. Hoy día los conocimientos son efímeros. En un par de años, pues los que habéis estudiado fiscalidad, contabilidad, herramientas de dirección, pues se van quedando obsoletos y necesita un constante reciclaje. Y eso lo saben las empresas. Y lo saben y requieren una capacidad que ellos ahora, como se está tan de moda los anglicismos, es el learn ability. Learn, aprender, ability, habilidad. Se requiere habilidad, capacidad para aprender. Eso es uno de los consejos que tengáis siempre presente. Siempre seguir estudiando, siempre tener curiosidad por aprender. Os abrirá muchas puertas. Y el segundo, la honestidad. La honestidad como valor prioritario. Y lo digo tanto por quizá un poco de egoísmo propio, porque en el largo plazo a los que son honestos se le premia y los que son deshonestos se le desplaza. Pensad siempre en el largo plazo que os premiará el ser honesto. Y también por la responsabilidad social. En nuestra sociedad las empresas y organizaciones forman parte del poder. Detrás de una empresa o de una organización hay algo más que unos activos o que una gestión empresarial. Hay personas que pueden apoyar causas mejores para construir un mundo mejor. Los economistas, vosotros, ocuparéis puestos muy relevantes en estas instituciones y estará en vuestras manos que nuestra sociedad sea mejor. En referencia al Colegio de Economistas, pues el Colegio de Economistas agrupa a profesionales de la economía y de la empresa, pero principalmente de la empresa. Vuestro colegio, en el que podéis colegiaros, y yo os invito a que lo hagáis, es el Colegio de Economistas. En el Colegio de Economistas de Cádiz, que tiene ámbito provincial, somos aproximadamente 700 colegiados. Es el tercer colegio de Andalucía. Y la profesión, la verdad es que ofrece muchas oportunidades. Yo creo que bien por vocación o por elección, por descarte, habéis acertado, porque es una profesión que ofrece un abanico amplio de oportunidades de trabajo. Podéis trabajar en la dirección y administración de empresas, en todos los departamentos, pero también podéis ser auditores de cuentas, asesores tributarios, administradores concursales, expertos contables, asesores financieros, muchas posibilidades. Os pongo el colegio a vuestra disposición para que, si necesitáis orientación profesional, podáis llamarnos y preguntarnos con total libertad. Y no lo digo porque esté en este acto y por quedar bien, no. Os lo digo porque es nuestra vocación. Si llamáis los teléfonos, la página web, podéis ir personalmente, os invito a que vayáis y si está en nuestra mano os ayudaremos en vuestras dudas sobre las salidas profesionales a las que podéis optar. Nos podéis encontrar en economistascadiz.com. Y por último, aprovecho la oportunidad para manifestar las excelentes relaciones que mantenemos con esta facultad. Antes con el anterior decano, don Manuel Larrán, que preside este acto, ahora con don Pedro Araujo, y fruto de ello pues tenemos el programa de formación dual ático, que algunos de vosotros lo habéis cursado o habéis participado en él, y los premios a mejores trabajos fin de grado, que estáis a tiempo de inscribiros para participar en estos premios. Y aprovecho la ocasión para agradecerle a todo el equipo de Canal y a los profesores el trato que nos dispensan en la facultad. Creo que hiciste una buena elección estudiando en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UCA. No me extiendo más. Yo lo que os digo es que nuestra provincia necesita jóvenes como vosotros, formados, emprendedores, que pongan en valor
los potenciales que tiene nuestra tierra. Ojalá encontréis el sitio aquí y no tengáis que emigrar. Os deseo éxito en esta nueva etapa. Gracias y enhorabuena a todos. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el señor decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, el profesor don Pedro Araújo Pinzón. Muchas gracias, señor delegado. Bien estimado señor delegado del Rector para el Desarrollo Estratégico, señor decano presidente del Colegio de Economistas de Cádiz, señoras y señores miembros del equipo de Canal y de la comunidad universitaria, queridas alumnas, queridos alumnos, familiares y amigos que estáis en streaming. A todos muy buenas tardes. Como no puede ser de otra manera, mis primeras palabras en este acto de graduación han de ser de felicitación en nombre del equipo de Canal, tanto del actual como del que hasta diciembre del año pasado, pues ha estado dirigiendo la facultad. También del profesorado y del personal de administración y servicios de nuestra facultad, pues a nuestros queridos alumnos y alumnas que egresan y también a sus familiares. Nos enorgullece y nos satisface enormemente haber podido acompañaros, orientados y formados durante vuestra vida de estudiante. También es digno ahora reconocer a los representantes de alumnos y tanto a la madrina, al padrino de los grados, pues que hayáis sido elegidos por vuestros compañeros y, por supuesto, destacar lo emotivo y acertado de vuestros discursos. Así que también os agradezco los mismos. Bien, el hecho de que, como bien sabréis, yo sea profesor de costes, pues quizás pueda servir para simbolizar un poco pues todo lo que ha costado llegar hasta aquí. En particular, durante este último año y medio de pandemia, que quedará reflejado en la historia, tanto en la vuestra personal como en la que perdurará en los registros de vuestra civilización. Y, efectivamente, ha costado. Continuando con las referencias académicas que han hecho algunos de vuestros representantes de estudiantes, pues, después de vuestros estudios, yo creo que ya nunca olvidaréis que el coste es un sacrificio de recursos y un sacrificio que se hace para algo. Y si miráis hacia atrás, durante todos estos años, vosotros habéis sacrificado horas y horas de asistencia a clase, estudio y trabajo con un alto coste de oportunidad, esfuerzo que ahora se ve recompensado. Asimismo, vuestras familias se han sacrificado por vosotros, no solo económicamente, sino sobre todo con su paciencia, cariño, comprensión, consejo y apoyo. Realmente, a vuestras familias todos tenemos muchísimo que agradecerles. No se puede olvidar tampoco a los profesores, quienes se han esforzado en transmitiros conocimientos, habilidades y valores apropiados para la vida y el trabajo en sociedad. Y tampoco a la sociedad, con su financiación, y a la propia universidad, que se ha esforzado por ofreceros infraestructura y servicios en pro de un futuro mejor, el vuestro y el de todos. Y ahora que salís de la facultad, se aprecia con absoluta y manifiesta claridad que todo este sacrificio ha tenido una finalidad, un objetivo que ha sido añadidos valor y valores. Valor como futuros profesionales, pero también como personas comprometidas con la sostenibilidad, la ética y la solidaridad. En el día de hoy, queremos daros las gracias porque habéis sido una fuente inagotable de aprendizaje que nos han permitido a todos ser mejores. Y también queremos transmitiros un mensaje de optimismo para el futuro. En estos tiempos de crisis es fácil caer en el pesimismo, pero vosotros habéis demostrado durante todos estos años en la carrera que sabéis esforzados para conseguir lo que os proponéis. Asimismo, además de vuestra valía personal y profesional, contáis con otros recursos intangibles de incalculable valor. Sois jóvenes, voluntariosos, creativos, inquietos y tenéis deseos y sueños. Deseos y sueños de prosperar y que tan necesarios son para el progreso de nuestra sociedad. Cuando os miro ahora y echo la vista hacia atrás, cuando como vicedecano de Ordenación Académica os hablaba en los actos de bienvenida,
veo realmente que hoy sois diferentes a cuando entrasteis en la facultad. Después de tantos sacrificios, sois mejores, más valiosos. De hecho, vosotros valéis mucho. Y dentro de muy poco, sin duda, todos os incorporaréis al mundo laboral, donde continuamente aprenderéis cosas nuevas. La importancia de vuestra labor y el valor que se cree para la sociedad se medirá por el trabajo bien hecho, y eso dependerá no solo del valor de vuestro inventario, conocimientos, habilidades, competencias que habéis adquirido y desarrollado, sino en gran medida de vuestra implicación en hacer las cosas bien, en seguir aprendiendo y de lo dispuestos que estéis por ayudar a los demás. Asimismo, recordad que la sociedad os necesita. En estos tiempos que han sido tan oscuros, necesitamos que nos iluminéis el camino y nos hagáis prosperar. Y que así, en este también ciclo vital, podáis devolver con creces los sacrificios que otros han hecho por vosotros. Para ir terminando, por un lado, permitidme un pequeño consejo. Disfrutad del momento, de este momento, de los próximos días, porque seguro que serán irrepetibles. Con el paso del tiempo, creo que nada se recuerda con más añoranza que la vida en la universidad. Por otro lado, damos las gracias a todos los que han invertido sus mejores recursos en vosotros. Seguro que con vuestra valía conseguiréis todos vuestros deseos y sueños. Si eso no fuera suficiente, por ser estos muy altos, pues esperamos de corazón que tengáis mucha suerte. Y por último, recordad que en nuestra, vuestra facultad, en la Universidad de Cádiz, siempre tendréis vuestra casa. Os deseamos lo mejor de lo mejor porque realmente os lo merecéis. Hasta siempre. Muchas gracias, Pedro. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Decano, presidente del Colegio de Economistas, miembros de la comunidad universitaria, familiares, padres y madres, queridos alumnos, queridas alumnas. Me gustaría que mis primeras palabras en representación y en nombre del rector de la Universidad de Cádiz, en este día señalado y en este acto de graduación de los grados de Administración y Dirección de Empresas y Finanzas y Contabilidad, en nombre también del equipo de dirección de esta universidad, sean de felicitación a nuestros alumnos y alumnas y de agradecimiento a todos los que nos acompañan en este acto. No puedo, en este punto inicial del discurso, más que agradecer al rector el haberme propiciado presidir este acto, darme la oportunidad de volver a mi casa, rodearme de los míos y de poder agradecer nuevamente en público a todos los que colaboraron conmigo en los 8 años como decano del centro y muy especialmente a mi amigo Pedro por su entrega, por su buen hacer y por asumir el reto de dirigir la facultad a sus mejores destinos en los próximos años. Muchas gracias, Pedro. También mi agradecimiento y mi enhorabuena a la madrina y al padrino de las promociones que hoy se gradúan, Natalia García, madrina de la promoción del grado en Administración y Dirección de Empresas, y Ángel García Correa, padrino casi perpetuo, de la promoción del grado en Finanzas y Contabilidad. Estoy seguro de la inmensa satisfacción que os habrá producido el haber sido elegidos como padrino en unos tiempos donde la carrera académica se basa casi en exclusividad en los méritos de investigación, por lo que este tipo de reconocimientos cobran una especial importancia, por lo que supone de motivación y reforzamiento de la vocación docente. Muchas gracias y enhorabuena a los dos. Igualmente, mis felicitaciones y enhorabuena a los alumnos de ADE, Lucía Luna y José Pablo López, y a los alumnos de FICO, Miriam del Mar, Gómez Oliveira y Daniel Bermúdez, tanto por haber tenido el honor de representar a sus compañeros en este acto, como también por los discursos realizados. Muchas gracias. Y ahora sí, quisiera dedicar unas palabras a los alumnos y alumnas que hoy celebráis vuestra graduación, y si me lo permitís, que aprovechemos la ocasión para reflexionar sobre qué vamos a hacer con el futuro en la medida de nuestras posibilidades, en la medida de vuestra capacidad como seres humanos, como personas formadas y como individuos con responsabilidad social, siendo además consciente de que la formación científica y cultural de un hombre o una mujer no termina cuando alcanza a tener una titulación. Nos encontramos ya en el tramo final de vuestra formación en los estudios de grado. En esta facultad, seguro habéis adquirido las competencias necesarias para desempeñar con éxito diferentes labores,
relacionadas de una forma u otra con el desarrollo económico y con la gestión de empresas, organizaciones e instituciones privadas y públicas. Durante 4 años se os ha preparado para acometer con éxito ocupaciones en las que, con total seguridad, haréis brillar el nombre de la institución en la que os habéis formado, que permitan seguir avanzando en una sociedad más sostenible. De entrada, me gustaría felicitaros por la etapa que hoy concluye. Si normalmente los estudios de grado suponen un trabajo acompañado de una gran dosis de esfuerzo y de muchas horas de desvelo, vosotros habéis tenido que recorrer la última parte del camino en una circunstancia que ninguno de los aquí presentes esperaba tener que vivir. Esto os hace acreedores de un mérito diferente al de promociones anteriores. No ha sido solamente cuestión de culminar con éxito los aspectos académicos de vuestra formación. Nos habéis dado, posiblemente a todos, una lección de vida. Cuando esta crisis de emergencia sanitaria en la que seguimos inmersos comenzó a manifestarse, nada hacía prever las dimensiones y la gravedad que iban a acompañarla. Lo que comenzó siendo una epidemia geográficamente localizada pasó a convertirse en una pandemia que ha asolado nuestras vidas, transformando nuestra forma de pensar, de actuar y casi de ser. Vuestra universidad ha tratado de acompañaros durante este tramo final del camino, intentando ayudar allí donde se ha hecho necesario, sin apenas tiempo. La institución se ha visto obligada a adaptarse a unas circunstancias para las que, en muchos casos, no estábamos preparados. La educación que habéis recibido hasta el momento en que todo esto comenzó se fundamentaba en valores como la integración, la colaboración y el trabajo en equipo en un entorno fundamentalmente presencial. Todo eso quedó relegado a un segundo plano. La pandemia ha obligado a modificar las maneras de actuar y de relacionarnos dentro y fuera del trabajo. La organización de empresas conoce ya un nuevo modelo en el que se afianzan conceptos como los del teletrabajo, la especialización en el manejo de datos a gran escala o la individualización de los cometidos. Los cambios de modelo se han sucedido concediéndonos a todos una escasa capacidad de gestión sobre ello. El cambio de arquetipo no solamente se ha proyectado sobre la manera en que han de gestionarse las organizaciones, sino también sobre el resto de dimensiones de nuestra vida. Vosotros habéis tenido la inmensa suerte de conocer, en los primeros años de vuestra formación de grado, la universidad en la que todos hemos participado siempre, ágil, dinámica, entregada, promotora de valores como la cooperación y el trabajo en equipo. La pandemia nos ha obligado a todos a reformular, temporalmente al menos, esta maravillosa transversalidad. Nos hemos aislado del mundo para que el mundo siga existiendo tal y como lo conocemos. Es de justicia reconocer que habéis tolerado la situación con una entereza absolutamente encomiable. Os habéis adaptado a una metodología docente no presencial, necesariamente imperfecta y desgarradoramente impuesta en el peor de los escenarios posibles. Es por ello que, en nombre de vuestra universidad, debo agradeceros el esfuerzo titánico de mantener intacta una ilusión que habéis alimentado con cada curso académico. Poco a poco, aunque sin vernos completamente a las caras, hemos ido volviendo a las aulas, pisando la facultad, recuperando amigos que sufrieron el duro golpe de la pandemia agazapados detrás de una pantalla. Desde las casas hemos ido saliendo a las calles, retomando la vida que nos arrebató un golpe desde el destino imprevisto y cruel. Ahora os toca iniciar un camino diferente en el que cada uno de vosotros deberá imprimir su seña de identidad y cuyo recorrido no está escrito. En vosotros está sacar provecho de lo vivido, tanto en los buenos momentos como en aquellos en los que la fuerza de voluntad y la resiliencia han brillado sobre cualquier otra cualidad. Esperamos que seáis capaces de retomar el mundo que conocisteis, pero no para continuarlo, sino para hacerlo mejor. La sociedad está cambiando y debéis sentiros líderes de esta transformación. El desarrollo sostenible emerge no ya como un camino posible, sino como una necesidad, y las nuevas generaciones estáis llamadas a convertirlo en una forma de vida en lo laboral y en lo personal. Ahora os toca aplicar estos conocimientos y hacerlo de forma generosa y consciente, interpretando el mundo que os rodea como nuestro lugar natural y con la responsabilidad de contribuir a su conservación. Nunca olvidéis la diferencia entre precio y el valor. Estad siempre dispuestos a pagar un precio ambicioso, porque el valor que generaréis compensará el riesgo. Esperad de los demás solo lo que estáis dispuestos a dar y dad lo mejor de vosotros. Aunque pueda parecer lo contrario, los grandes y los pequeños avances de la humanidad no han estado en manos de quienes comercian y se lucran con las necesidades materiales de sus semejantes,
sino de los que, entendiendo las necesidades de sus semejantes, han construido un pensamiento transformador y se han empeñado en poner sus conocimientos al servicio del avance colectivo, o lo que es lo mismo, al servicio de la búsqueda de la libertad y de la felicidad de todos. Solo así conseguiremos que todo lo acontecido haya merecido la pena. Hemos aprendido mucho de la experiencia vivida, desde la seguridad de que algo bueno emerge siempre aún en las circunstancias más adversas. Hoy empieza a escribirse vuestro futuro. Vuestro mañana empieza ahora. Y está seguros de que la Universidad de Cádiz responderá al reto de seguir acompañando. Continuaremos presentes en vuestras vidas, ofreciendo la posibilidad de seguir estudios con nuestros programas de máster y doctorado o planificando cuantas actividades podamos generar para vosotros. Aunque egresados, siempre seréis parte de la Universidad de Cádiz y contaremos con vosotros para todo aquello en lo que podamos involucrar. Y termino como quizás debería haber empezado. Enhorabuena a todos y a todas. Gracias a todos también por habernos hecho en estos años un poco más profesores, algo mejor personas. Y gracias por no olvidar en el futuro que la Universidad de Cádiz, que esta facultad son vuestra casa. Mucha suerte, felicidades y hasta siempre. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar el himno. Se da por clausurado el acto. Enhorabuena y mucha suerte.